Buenos días a todos. Bienvenidos. Alcalde, presidente de Diputación, concejal, diputado, Ronaldo, Real Valladolid, patrocinadores, federaciones, Afedecip y medios de comunicación. Bienvenidos a todos. Estamos... Primero quería disculpar la ausencia del presidente de. De la Real Sociedad Cívica, de este club, por problemas personales, él quería haber estado aquí no ha podido. Este club centenario, el club más longevo de la ciudad, con más historia de Valladolid, con más de 100 años. Y quería empezar un poco con, con este desayuno, que mmm, lo que hace es seguir el hilo de los ya iniciados con Alejandro Blanco, presidente del COE, y luego el segundo que hicimos, el último que hicimos recientemente, dedicado al deporte de la mujer. Con Teresa Zabel, de protagonista. Este con, con Ronaldo y el futuro del Real Valladolid, que a todos nos tanto nos interesa y a tanto interesa la ciudad, pues es este, el, la tercera posta, digamos, y abre el camino y prepara el camino de los dos siguientes eh, desayunos con José Manuel Franco, que es el presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, y de Javier Tebas, que lo, nos lo dará la, la fecha en, en el mes de junio. Primero quería agradecer públicamente el, el apoyo a los, a los patrocinadores que hacen posible que, que este desayuno vaya sobre ruedas, a la, las tres instituciones que se han unido, Junta, Ayuntamiento y Diputación, Alimentos de Valladolid, Coca-Cola y Caja Rural de Zamora. Y un último socio que también le quiero agradecer, que es AFEDECIL, que se ha unido también. Eh, a estos como, como compañero de viaje para, para impulsar estos desayunos a lo largo del año. Decir un poco también, pues agradecer sobre todo al Real Valladolid por, por la predisposición cuando le presentamos el proyecto a, a David Espinar, la buena predisposición a, a hacer este desayuno siempre. Eh, el hecho de tener el, el Real Valladolid, tener la, 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 la demanda que tiene entre todos los ciudadanos y ojalá pues sea este desayuno un punto de inflexión y, y sea un, una posibilidad de que Ronaldo pueda estar más veces con nosotros, con la prensa, y porque es noticia, el Valladolid es noticia y todos queremos que esté lo más presente posible en nuestra ciudad, en los medios, comunicando e ilusionándonos todos con el proyecto Valladolid. Sin más, agradeceros a todos vuestra presencia, espero que disfrutéis y, y también... Que no se me olvide que me lo está apuntando David. Agradecer a Alimentos de Valladolid a los tres eh, patronos que hoy nos, nos acompañan, que son Aceite 12 más 1, de Ataquines, Miel Pecorea, eh, pecorea, pecorea de San Pedro de la Tarce y Dulces de Socoreto, de Castro Nuño. Como veis, la provincia de Valladolid también está en estos desayunos. Muchas gracias. gracias. Recordad que tenéis tarjetas para hacer las preguntas, yo pasaré a por ellas para luego pasárselas a Chus y que se las haga nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias Lolo. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días, Ronaldo. Buenos días. Un desayuno muy, muy vallisoletano, muy de Valladolid. Comentaba Lolo los los productores que nos acompañan este, en este desayuno. Y a mí sobre todo me alegra ver a prensa de Valladolid. Es lo que queremos también de Hoy, eh, poner en valor a la prensa de Valladolid y, sobre todo, a la prensa local. Me encanta ver caras de compañeros que, bueno, pues incluso en los últimos tiempos les toca hacer más cosas que deportes, que posiblemente sea lo que más les, les gusta. Y hoy queremos poner en valor el trabajo de la, de la, de la prensa local, de la prensa deportiva vallesoletana, que hace. En mi opinión, e igual está mal que lo diga, un grandísimo trabajo, y creo que hay que ponerlo en valor. En este desayuno quizá veamos la cara buena, un evento evidentemente con la presencia de Ronaldo, pero la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid también está en las malas y somos muchos los que en algún momento puntual hemos requerido de la ayuda de todos los compañeros para sacar alguna situación adelante. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros por formar parte de la asociación y de alguna forma estar también en este desayuno de hoy con, con Ronaldo. Que te quería preguntar, para arrancar, eh, ¿da más respeto o más miedo la prensa de Valladolid o la prensa de Madrid a nivel nacional o, o la brasileña? Hola, hola. Si sí, no oh, cogemos hola. el micro mientras lo solucionamos. Es que sí. Tiene una voz también. <laughs> me mi, mi, mi micrófono. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Cogemos, si no, el micro de mano. Oye, tú tienes las piernas y el fútbol y yo tengo, algo tenía que tener. Algo me tenían que dejar a mí. Eh, vamos a ver si cogemos ese micro de mano para, al menos mientras se soluciona este problemilla técnico, vamos escuchándote, que es sobre todo lo que queremos en el día de hoy. Vamos a intentar que todo lo que le planteemos a Ronaldo sea en primera persona del plural, porque de alguna forma lo que hacemos hoy aquí es en nombre de todos los, bueno. los compañeros. Hola. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Es un placer estar aquí con vosotros y, y contar un poco nuestro plan actual y de futuro de Real Valladolid. Eh, bueno, eh, a tu pregunta es muy sencilla. Mm, no tiene ninguna diferencia la prensa de Valladolid que de Madrid, que de Brasil, que, que del mundo. Todo, en mi opinión, depende de, de lo que voy a contestar de, de las preguntas y, y no de las preguntas que me hacen. Eh, depende mucho más de lo que voy a decir, de lo que voy a contar, de lo que voy a hablar, eh, para que bueno, eh, funcione bien para mí y, y, y pueda pasar el mensaje que, que deseo y que, y que desea la gente. así que la verdad es que el fútbol ha evolucionado mucho. Eh, la prensa deportiva también con mucho más debates, pues mucho más argumentos, eh, mucho más preparados y, y yo creo que tiene que seguir esta evolución. ¿no? En, en el mundo del fútbol, eh, como vemos en España y ya empieza en Brasil, con, con generaciones que han hecho cursos de entrenadores eh, y se nota mucho ya en el campo de fútbol esta mejoría, ¿no? Y, y, y en, en España, pues ya lleva bastante más tiempo. Igual, quizá, pues eh, los periodistas deportivos, pues intentar incluso también de, de, de adentrar un poco en este mundo más profundo del, 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 del fútbol, ¿no? Porque es cierto que somos todos apasionados de fútbol y todos nos creemos entendedores de fútbol, pero el fútbol es algo tan complicado, tan complejo, que no es solo exactamente lo que ves, y desde ahí comenta algo por, por, por contraria a una, una, una filosofía de un entrenador, de un club o otras cosas. ¿no? Yo creo que vamos muy bien, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando. O sea, el eh, eh, trato eh, entre clubes, jugadores, entrenadores y periodistas. ¿no? Eh, yo creo que al final, pues, eh, es, los periodistas son los mensajeros para, para la gente que, que tanto eh, es apasionada de fútbol, pero que también mantiene, ¿no? Con su pasión mantiene el fútbol de pie. Hoy te vemos aquí muy tranquilo, muy relajado. El otro día en Anduba, en Miranda, no te vimos tan tranquilo. <laughs> Qué horror, fue, <laughs> fue horrible. Eh, no sé, nuestro presidente de la Federación Castillo, León, Marcelino, está por aquí y, y estaba sentado a mi lado y, y lo siento que se ha pegado un par de patadas así. Porque no me controlaba, no sé. Fue, fue muy duro. Empezamos muy bien. A los 3-4 minutos marcamos. Teníamos el control del partido durante 10 minutos. Y de, después fue como. Bueno, fue como llegar el frío a Valladolid. De, todo en invierno. Todo el partido ahí un, fue un masacre. Fue un masacre. Sobrevivimos. Pudimos aguantar por milagro. Cuatro balones al palo. Eh, la verdad que sabíamos que tenía un equipo muy, muy ligero, muy rápido, jóvenes eh, muy atrevidos del Mirandés, que, que nos ha dado, nos ha creado un problemón muy grande. Desde ahí salí pues, con un alivio muy grande, porque la verdad que, bueno, tres puntos a casa. Pero la verdad es que miran de esa sido mucho más que, que estar derrotado. Después del susto te vamos a ver en Eibar, en Ibiza, que son los dos que quedan de la fase regular. Esperemos que no haya más. Te vamos a ver en, en Ipurua y en Camises. Sí, sí, y el lunes aquí también no podemos en esta recta final faltar ningún partido. Ahora mismo tenemos que abrochar bien el cinturón y y jugar todos los partidos que nos quedan como finales y, y afrontar estos desafíos como grandes finales que tenemos. ¿no? Es cierto que ahora mismo dependemos de nosotros mismos y tenemos la capacidad para lograrlo. Eh, el objetivo es lograr la clasificación directa, el ascenso directo evitar eh, infartos en los playoffs y, y nada, pero estamos tranquilos y bien, tenemos una plantilla bastante buena, eh, he estado la semana pasada con los chicos, con los jugadores, con los entrenadores y hay un ambiente muy, muy bueno, eh, están todos muy involucrados con este objetivo que tenemos. Eh, todos están haciendo un gran sacrificio en esta recta final, así que estoy muy muy optimista y ojalá podamos ahí contar con un, otro ascenso y traer una alegría a esta ciudad, a esta provincia que tanto es enamorada de fútbol. Evidentemente se nos presentan dos escenarios, situaciones muy diferentes, una en la que el Real Valladolid ascienda, otra en la que el Real Valladolid no, no ascienda y siga en segunda. Eh, ¿Qué consecuencias tendría una cosa u otra? ¿Qué diferencias hay en el Real Valladolid a corto plazo de estar en una categoría o en otra? Bueno, eh, hay dos escenarios principalmente, ¿no? el escenario deportivo que nos tocará pues, jugar. Eh, la segunda división otra vez, obviamente mm, con el mismo objetivo de ascender, de mm, enfrentar todas las dificultades que convienen eh, jugar la segunda división, o sea, menos dinero, eh, menos quizá afición, porque al final en segunda pues atraímos menos gente a los estadios eh, y luego pues también eh, financieramente es, es, es un problema importante, ¿no? Dejaremos de cobrar eh, 50 millones para cobrar eh, quizá 15 o, o igual un poco menos. Eh, hay una pregunta que... Siempre te hacemos cuando a final de temporada compareces en la sala de prensa de Zorrilla para hacer un poco balance del, del año, que es en qué momento del proyecto Ronaldo nos encontramos. Si tuviésemos una barra de Loadi encargando del 0 al 100, ¿en qué momento del proyecto Ronaldo en el Real Valladolid nos encontramos a día de hoy? Bueno, no te sé decir exactamente de 0 a 10 dónde estamos, pero sí que nos queda mucho por hacer. Eh, igual pues eh, la pandemia nos retrasó bastante es cierto y no solo a nosotros pero a todos los clubes del mundo eh, el, el descenso también nos retrasó mucho nuestro proyecto pero seguimos Aparte de que eh, todos estos problemas que hemos tenido que enfrentar, eh, lo hemos hecho muy bien, con, con, con mucha eh, responsabilidad. Y, y, y bueno, yo creo que hemos superado una fase muy difícil eh, de, en, un, en un escenario mundial donde había crisis por todos los lados, por el COVID. Todos los clubes aumentando sus deudas y, y bueno hemos logrado pues hacer un equipo muy competitivo hemos logrado hacer un equipo que juega fútbol con alegría con entusiasmo que más que goles que juegue buscando victorias y yo creo que lo habéis notado todos la diferencia de lo que jugamos este año y de lo que hemos jugado en los últimos tres. Así que estoy muy muy contento de cómo cómo vamos. Es cierto que fue un palo muy gordo eh, el descenso y sobre todo porque no hemos contado con nuestra gente que es es un jugador más cuando jugamos en zorilla. Cuando se alcance ese 100% mantienes la idea de, de vender el Real Valladolid o no te lo planteas ahora mismo? Eh, yo creo que hay todavía yo quiero dejar un, un legado muy importante a este club, a esta ciudad eh, y todavía no, no he completado este ciclo. Eh, es cierto que estamos muy cerca, contamos ahí con el apoyo de nuestra OCAD de Oscar, que aunque los procesos son bastante lentos, burocráticos, pero Vamos poco a poco avanzando con el tema de la Ciudad Deportiva. Eh, con el estadio, pues me hubiera gustado tenerlo en propiedad para poder avanzarlo un poco más en cuanto a reestructuración. No ha sido posible, pero aún así hemos investido casi como 15 millones de euros en el estadio. El que no ha estado en los últimos años en Sorilla, pues os invito a que venga a conocer y, y, a, y notará obviamente la diferencia que tiene el estadio hoy para un estadio de hace un, dos o tres años. Eh, el proyecto de la ciudad deportiva ya lo tenemos casi sacramentado, está en las últimas, en la última fase quizá. Eh, estamos deseando eh, empezar las obras porque entiendo que es el futuro del club no es la cantera es es muy muy importante para para el futuro del club entiendo que en Valladolid no vamos no vamos a competir con otros equipos cuando se trata de dinero en fichajes entonces tenemos que aprovechar mucho mejor nuestra región que es una región muy grande con casi dos millones de habitantes y entendemos que una ciudad deportiva con más campos y e instalaciones adecuadas pues yo creo que ahí garantizamos de verdad un futuro por lo mínimo otros 50 años del club ¿no? Nos consta que mañana eh, tienes, tenéis una reunión importante, ¿no? Con el ayuntamiento de, de Valladolid a este respecto de la, de la ciudad deportiva. No sé si quieres adelantarle alguna petición a, a oscar y Alberto. Bueno, eh, ya lo tiene, <laughs> ya lo tiene, el señor alcalde, todo bastante claro. Eh, ahora mañana le tocará sufrir un poquito, porque hay una parte eh, donde el ayuntamiento eh, se ha comprometido en hacer las obras eh, de, de urbanización, de las calles, las vías públicas, en fin, son detalles y que ya tenemos el entendimiento eh, en, en relación a eso. Bueno, mañana creo que es más algo um, formal, seguir los protocolos que un... Um, una institución pública nos, nos requiere, y nada, y, y ojalá pues eh, podamos ahí avanzar y, y, y empezar las obras, porque la verdad es que eh, lo que hemos pensado y lo que tenemos de proyecto, pues muy pocos equipos en el mundo lo tienen y lo vamos a tener nosotros. Es un privilegio de, de que esto sea un legado. Eh, para la ciudad, para, para, para el club y, y para la gente porque al final pues en esta región del estadio pues queremos que sea un polo para la gente que disfrute con familia, que haga deporte, que venga a ver los entrenamientos, que venga a ver la cantera, que venga a los estadios, que haya restaurantes, en fin, hay, hay muchas cosas por hacer que, que yo creo que puede. Cambiar toda la región del estadio. O sea, que es de alguna forma crear una vida, ¿no? En el entorno del, del estadio y un, y un planeta Real Valladolid en, en esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero sobre todo con los tests que hemos hecho con la fan Zone, estamos convencidos de que la gente está deseando de verdad que esta región del estadio, pues, sea un polo mucho más atractivo para, para ellos, ¿no? Con la fanzone hemos visto que hemos vuelto ahora, ¿no? Después de la pandemia y, pero hemos hecho antes de la pandemia y fue un, un suceso increíble. Eh, la gente viene y, y los bailes como entendéis bien, pues no es muy de llegar con antelación a los eh, eventos, ¿no? Y se hace la cola increíble para entrar, pero a partir de la fanzone, pues la gente ha creado este hábito de venir antes, disfrutar con los niños, tomarse una cerveza, jugar uh, a algo en la fanzón, charlas, conciertos y, y bueno y luego tranquilamente tranquilamente a sus asientos y esto también eh, es algo muy importante que hemos hecho y que queremos cada vez más da oportunidades, entretenimiento para nuestra gente. Uh -huh. eh, hay una palabra o tres letras que últimamente en el mundo del fútbol hemos escuchado mucho, que es CVC. Quería preguntarte tu opinión sobre ello y qué supone para el Real Valladolid. Bueno, eh, yo creo que dado la crisis mundial eh, que nos enfrentábamos, sea en el fútbol como en el mundo, en la economía en general, por el COVID. Eh, yo creo que Tebas, nuestro presidente de la liga, lo que ha logrado ha sido algo espectacular. Eh, una inyección directa de dinero para los equipos españoles, para que puedan invertir, eh, cre seguir creciendo, justamente en un momento donde no había nuevos ingresos y había muchas pérdidas por, por la pandemia, que la gente no podía ir al estadio, no podía consumir. Entonces, yo creo que ha sido espectacular este, este acuerdo que ha logrado el presidente de la Liga Tebas y que nos da, la verdad que un, un combustible muy, muy interesante para seguir creciendo los clubes. ¿no? Es cierto que nos pone un montón de criterios para cómo gastar y está perfecto tal como vino eh, las eh, exigencias eh, porque era exactamente donde queríamos eh, gastar el dinero y, y bueno con instalaciones con digitalización mm, de sistemas y, y bueno y para mí es algo espectacular que en la primera vez que, que me comentó mi equipo eh, de consejeros, pues lo aceptamos inmediatamente. Entendemos en aquel momento que era algo espectacular que nos estaba pasando. Y al final fue una gran sorpresa porque no esperábamos, ¿no? Nos rompía la cabeza pensando en cómo conseguiríamos dinero para, para seguir creciendo y de repente llega un acuerdo tan importante para el fútbol español, que bueno, se lo agradecemos y, y, y yo creo que es un, una demo, demostración también de mucho poder de fútbol español. ¿no? Tú lo ves como algo muy positivo, pero es verdad que ha generado cierto desencuentro, conflicto nuevamente con la, con la federación. ¿Te, te duele este, esta constante confrontación entre los organismos del, del fútbol español? Sí, me duele me cuesta mucho entender que sobre todo salga pública las opiniones distintas yo creo que en fútbol pues lo último que necesitamos son peleas políticas públicas no entiendo que en una mesa en una sala de reunión se arregla todo ¿no? Yo eh, vengo de fútbol y, y, y no he estado en ningún equipo vencedor sin que todos hicieran sacrificios, abrir manos de algo para, para un objetivo en común. Por eso digo que sí que me duele ver que pues, eh, la liga, la federación, quizá FIFA, UEFA, eh, estén... Cada uno remando a una dirección y, y me gustaría ver, pues obviamente, que todos eh, remásemos ahí en la misma dirección. Seríamos todos mucho más fu fuertes y la industria de fútbol, pues, también sale, sale ganando. ¿Y te gustaría adquirir un papel de figura mediadora en todo este conflicto, en todos estos conflictos, o lo das por imposible? Bueno, es que ahora... Estoy bastante liado, como podéis entender, y, y obviamente me gustaría hacer y, y si estos, estas instituciones entienden que yo puedo acercar a todos, pues yo lo haría encantado, pero no puedo yo proponerme a mí mismo hacer un intermediado para todas las instituciones. ¿no? Yo creo que eh, lo más importante es que nos entendamos y que la industria del fútbol pueda crecer ahora mismo, tenemos el mismo problema en Brasil, porque hemos eh, estado hablando todos los clubes que de la necesidad de la creación de una liga en Brasil. Y todos concordamos, todos concordamos que hay la necesidad de la creación de una liga en Brasil. Tenemos la aprobación de la federación para hacer la liga en Brasil, pero... Hay tres grupos, cada grupo quiere un proyecto. Entonces yo creo que ahora mismo lo que veo en Brasil es que es lo mismo, ¿no? Cada uno tiene un interés, cada uno quiere proteger a su club, quiere cobrar más, otro quiere otras cosas, pero si, si, si no hacemos sacrificios todos, la industria pierde. Eh, eh, yo creo que es, es un problema mundial, no solamente eh, de aquí. Por lo tanto, yo creo que en la cabeza tenemos que tener que, que sí, todos tenemos que hacer sacrificios en beneficio de la industria del fútbol. Hacemos una cosa, les invitas a todos a comer un día a la parrilla de San Lorenzo y se arregla en, se arregla en dos minutos. O quizá una de las fiestas mías idénticamente. También. <laughs> También, también. convencería mejor. También, también. Pero ya no lo sé o sea, ya. He perdido. He perdido de He perdido ritmo, ¿no? El ritmo. Eh, vamos a ponernos un poco más serios. Hemos sacado el tema de la federación. Es la federación quien, de alguna forma, uno de sus comités ha resuelto esa sanción con tanto retardo de Sergio León, seis meses después, cuatro partidos. ¿Qué opinas? Te lo pregunto, bueno, te lo preguntamos directamente. ¿Qué opinas? Desproporcional, no. Sobre todo porque en la recta final del, de, del campeonato, donde pues estamos ahí todos muy comprometidos, muy metidos y, y nos llega una ascensión con un jugador muy importante nuestro de un hecho que no salió público, no no tuvo la repercusión eh, para para tamaño eh, el, eh, para tamaño castigo no pero bueno eh, la respetamos eh, la catamos y, y seguimos adelante no yo creo que hay que respetar también los órganos eh, de fútbol eh, pero sí que dejamos nuestra indignación por el momento que se tomó la decisión ¿no? Uh -huh. Que Ronaldo habitualmente no se pronuncie públicamente en sus potentes redes sociales sobre estos asuntos que muchos consideramos injusticias con el Real Valladolid, ¿a qué atiende? No, la verdad es que constantemente sí hablo, pero quizá es un poco tarde para España, porque a los, a los lunes y viernes. Estoy con mi canal en Twitch, donde hago normalmente un resumen de la semana, eh, sea del Baladoli como del crucero. Eh, es cierto que estoy hablando en portugués en mi canal, pero bueno, seguro que entendéis porque es muy parecido. Eh, pero vengo ya, hace tres meses que vengo hablando en mi canal y, y, y bueno y sí que he notado también que la repercusión en España es más pequeña y quizás justo por el horario no porque hago ahora mismo son cinco horas de diferencia entre Brasil y España y normalmente hago como para las siete de la tarde en Brasil y, y aquí la verdad es que toca un poquito tarde pero bueno eh, intentaré de estar más atento de que me llegue en la voz. Pero es cierto también que hay argumentos, hay temas que nos piden que conteste, que no tienen ningún sentido. ¿no? Yo, yo no voy a estar cada vez comentando un error de un árbitro, un error de bar o un error de alguien o, o que nos han tratado mal. Somos el Real Valladolid y entiendo que. Vamos a pelear contra, contra todos también para, para lograr nuestro objetivo. Así que problemas en el camino, pues lo vamos a encontrar y lo más importante es solucionar. Por cerrar el tema, organismos, federaciones eh, y posiblemente sea la única pregunta que te hagamos extra Valladolid, digamos, pero bueno, compete al fútbol español y al Real Valladolid de alguna forma, ¿qué opinas de todo lo que ha ocurrido entre, entre Rubiales y Piqué que ha acaparado tantísimo protagonismo mediático en, en las últimas semanas? bueno, eh, lo primero es antes de meterme en este conflicto, eh, hay un delito grave eh, que se sacó información de un teléfono móvil del presidente de la federación. y, y yo creo que es lo único en este momento que deberíamos discutir. ¿no? y luego las informaciones que vienen de este teléfono, pues la podemos discutir sobre la ética. Y, y, y obviamente también destacar el, el crecimiento eh, que obtuvo eh, esta negociación para el fútbol español no recordar que con lo que ha oído pues la supercopa de España eh, generaba 120 mil euros y pasó a generar 40 millones de euros. Yo creo que es algo espectacular para el fútbol español, ¿no? Y, y es cierto también el que haga negocios negocio y que tenga su comisión. Eh, es cierto que eh, la comisión se ha dado a, a un muy conocido nuestro y que generó todo el tema de lo inmoral. Y ético que puede ser o que no puede ser hay gente que puede pensar que es inmoral vamos a ver yo tengo eh, el mismo tipo de negocio una agencia en brasil eh, de marketing deportivo yo hago muchas cosas muy parecidas con lo que hace piquet pero eh, evito ciertos movimientos no eh, eh, justamente por no querer entrar en esta pelea um, en un tribunal de internet o de los periodistas eh, de, de los periódicos no este, he querido siempre evitar este tipo de tribunal por, por lo tanto siempre he evitado de entrar en las en las licitaciones de, de, de gobierno eh, público, eh, de la federación y todo tipo de, de conflicto de interés que pueda generarme algún tipo de problema. Pero esta es mi filosofía, no quiero decir lo que hace Piqué, está equivocado, absolutamente no, no quiero decir esto y, y yo creo que está todo muy eh, claro lo que ha hecho y está dentro de la legalidad, por lo tanto, pues la discusión, si es ético o si no es, es otro tema que podemos debatir, ¿no? Pero eh, quiero volver al principio, recordar que ha sido violado uno de los principios básicos de, la, de, de, de un ciudadano, que es su privacidad, y, y de eso también poco se ha hablado, ¿no? Es algo muy serio, ¿no? Y, y luego, pues por detrás, no sé lo que puede estar por detrás, no sé por dónde viene todo eso seguramente algo político pero bueno no tengo ni idea No habíamos tenido oportunidad de preguntarte en Valladolid todavía por la compra del Cruzeiro y un poco qué supone no la doble gestión que asumes y afrontas ahora de dos, de dos clubes de fútbol, que te quería preguntar un poco o te queríamos preguntar sobre ello y si hay algún proyecto conjunto con el, con el Real Valladolid Sí, bueno, eh, con el crucero estamos aprovechando mucho la experiencia que, que ya hemos adquirido aquí con el Valladolid. Eh, una gestión muy simple, objetiva, sencilla, poca gente, eh, gente capacitada, eh, buscando eh, siempre seguir un poco los protocolos de la liga, que a mí me parece algo maravilloso y bastante completo. Por lo tanto, mmm, seguimos eh, un poco en esta línea, ¿no? Eh, y luego, pues obviamente hay una sinergia increíble, ¿no? Aparte de mercado de, de, de jugadores, pero también de sistemas, de protocolos, de... de de estadios, en fin, hay mucha sinergia entre los dos equipos. Estamos empezando, bueno, ha estado ahora, hace un par de semanas o tres, Javi Torres, que es nuestro director de metodología, ha estado en Brasil y hay y he estado 20 días ahí, entendiendo cómo se trabaja ahí, y obviamente mejorando lo que hacemos ahí con los protocolos y la metodología de aquí, y yo creo que sí que se puede cambiar mucha información entre los dos do, clubes, y, y lo estamos haciendo. Es cierto que he estado de los últimos cuatro meses, he estado como dos meses y medio en Brasil, por, por la aprobación de, de la compra de Crucero, eh, que ahora mismo también, pues, eh, eh, con una pequeña comparación de deudas en, entre Valladolid y Crucero, pues, eh, la verdad es que no tiene ningún tipo de comparación, porque es mucho más grande la deuda en Brasil. De hecho, eh, Valladolid cuando lo compré tenía 30 millones de euros y de deuda. Hoy tenemos 4 millones eh, de deudas. Eh, deudas concursales, ¿no? Eh, así que eh, el crucero ahora mismo tenemos eh, 150 millones de deudas. Y la verdad no sé dónde estaba con la cabeza cuando lo compré. ¿Y, ¿Y quieres construir un campo nuevo? No, la verdad es que veo un potencial increíble con el Crucero, un equipo con 10 millones de aficionados, una ciudad grande como Belo Horizonte, eh, el equipo donde empecé a jugar profesionalmente. Por lo tanto, veo un potencial increíble. Es cierto que vamos a tener que ser muy habilidosos para... para... Para quitar todas las deudas, pero ya vamos de camino. Una vez que hemos aprobado hace un mes o menos de un mes la compra del, del club, eh, ya hemos girado páginas y ya estamos ahí preparando el futuro del club y un futuro donde sí va a haber mucho, mucha sinergia, mucho trabajo entre Crucero y Valladolid. De hecho, quiero encontrar una fecha para ya poner los dos equipos para jugar, sea eh, el, el Trofeo de la Ciudad aquí, pero ahí si sí juega la, el campeonato, voy a intentar con la federación que nos dé una semana que cambien nuestro eh, partido para poder venir aquí en la pretemporada. De, de la próxima temporada para hacer un el torneo el trofeo de la ciudad que yo creo que puede ser bastante atractivo para la gente y, y para nosotros también para comparar niveles y a la vez también cuando tenga la oportunidad de llevar el baladolí en Brasil para que pueda conocer eh, el ambiente que hay ahí y, y, y que también podemos ahí eh, eh, seguir mejorando en varios aspectos. ¿no? El Real Valladolid es un club de fútbol, pero desde hace unos años también un club de baloncesto. De hecho, aquí hay directivos, representantes del, del UMC Real Valladolid de baloncesto. ¿Cómo lo ves el proyecto en una temporada también de, iba a decir de altos y bajos, pero de bajos y altos? Sí. No, muy ilusionados, no. La ciudad respira también baloncesto, como respira rugby, hockey. Eh, es una ciudad que encanta el deporte, ¿no? y, y, y nosotros queremos estar en todos los deportes. Eh, encontramos una, unos partners increíbles eh, que son enamorados por el baloncesto de, de, del, del club. Eh, que nos hemos convertido en Valladolid bala, Baloncesto y, y que bueno, pues eh, tienen nuestro apoyo, una, una gestión impecable, eh, con, con poco dinero, pero impecable en el sentido de que eh, son muy competentes y, y tienen totalmente nuestro apoyo. Y bueno, pues hemos empezado bastante mal este año. Pero resulta que las últimas cinco jornadas ha sido eh, un festival de victorias y, y estamos salvados y, y quizá tenemos posibilidad de, de, de entrar en un playoff. Uh -huh. eh, lo, lo que sí es cierto también que una vez que se consigue el ascenso pues es otra pelea porque es prácticamente imposible que un equipo con un presupuesto como tenemos y como tenemos muchos equipos de, de, de esta liga, pues ascender con un caño de, de 4 o 5 millones de euros, pues es muy complicado para muchos. Esto tendría que ser visto de otra manera porque televisión para baloncesto pues se paga muy poco y... Yo creo que casi imposible que un equipo pueda conseguir tanto dinero para para hacer lo que ha logrado dentro de la, de la pista. ¿no? Vamos a ver al Real Valladolid, lo citabas ahora, ¿no? Que más deportes. Eh, vamos a ver al Real Valladolid en, en más clubes de, de, de la ciudad, eh, bajo ese paraguas del Real Valladolid. Eh, pues queremos seguir creciendo, entendemos que la ciudad nos demanda eso. Eh, Hemos negociado eh, con, con el Parque Sol Femenino para, para hacer el mismo proyecto que eh, hicimos con el baloncesto y parece ser que eh, nos tiene odio mortal y no nos, acept, no nos aceptó. Por lo tanto, pues eh, hemos visto otras opciones y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con, con, con el equipo femenino de, de Simancas y que dentro de nada, en cuanto tengamos ahí la ciudad deportiva hecha, pues inmediatamente ya pues, eh, el equipo femenino va a estar actuante. Uh -huh. eh, no queremos dejar de preguntarte por el promesas, porque hablábamos del baloncesto. Antes hablabas también al hilo de la ciudad deportiva de la importancia de la cantera. Ha sido un año más delicado, está siendo un año más complicado ¿no? para, para el Promesas que entrena tu, tu amigo Julio Baptista. Bueno, te voy a ser sincero que no, para nada, para nada. En julio, cuando llegó, lo que hemos dicho a él es que no se preocupara con, con resultados, que no se preocupara en ningún modo por la clasificación, y sí que nos hicieran jugadores, que mejorara a los jugadores. Aquí durante muchos años, eh, el Promesa estuvo muy pendiente. <coughs> Perdón, eh, el Promesa estuvo mucho mucho tiempo pendiente de resultados, de clasificación, o mantenerse o o si sube o si baja. Y esta preocupación no, no lo tenemos para nada, uh, ni yo ni la directiva. Mm, lo que queremos es que la cantera se haga jugadores que puedan servir para, para el primer equipo. Para eso hemos pedido que se sí identificara nuestros talentos y que intensificara también la evolución de estos talentos. ¿no? Nosotros lo que hemos pedido a Julio Batista fue exactamente esto, ¿no? que, que mejorara jugadores para que pudieran subir al primer equipo. Y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy, muy bien. De hecho, Pacheta ha aprovechado muchos jugadores de la cantera y lo vamos a seguir aprovechando muchos jugadores de la cantera. Uh -huh. eh, ahora mismo se juega otro fútbol también, que es el de las redes sociales, donde el Real Valladolid tiene unos números espectaculares, prácticamente sin rival en segunda división y codeándose con, con, con los de primera y de qué, y de qué manera. Eh, ¿Qué opina Ronaldo un poco de esto? Y, y, y no sé si es objetivo que el Real Valladolid tenga esa presencia tan, tan potente que tiene en las redes sociales. Sí, es... Esto no es un regalo, no es un, un regalo de Dios. Esto es trabajo y está toda la todo el equipo de marketing y comunicación del club, pues de enhorabuena porque están haciendo un trabajo increíble. Eh, como como bien has dicho, en segunda no tenemos competidores y en primera estamos top 3 eh, y muchas veces incluso por encima de Madrid, baza eh, eh, que es algo impensable, ¿no? pero sí que eh, estamos haciendo un muy buen trabajo, eh, comunicando muy bien con nuestra gente, con las redes sociales, y esto es es un, un, eh, es algo muy importante. Y no puedo dejar de hablar de nuestro programa Conecta, que para los autores abonados del club que pueden escribir y al mismo día eh, se contesta a las demandas de los abonados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir muy fuerte en redes sociales, vamos a seguir muy fuerte en escuchar a nuestros abonados, que es algo que nos hace crecer y por lo tanto, pues eh, aumentar los números esto. El Real Valladolid da la sensación, se está transformando. Hay una preocupación, podríamos decir, emocional en los aficionados o en parte de la afición, no vamos a hablar por todos ellos, eh, al respecto del escudo del Real Valladolid y del naming también del, del estadio José Zorrilla. Bueno, po bueno el escudo, pues, eh, para que a los que se han asustado con esto, quizá deberían... Eh, estudiar la historia del club, ¿no? Eh, el club tiene 94 años de edad y prácticamente a cada 10 años se ha cambiado, ¿no? Eh, hace mucho que no se cambia, se ha cambiado nueve veces en los 94 años el escudo. Y siempre respetando eh, los colores y la historia, eh, y el simbolismo del escudo. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a modernizar el escudo, pero sí que vamos a respetar la historia de esta ciudad, de este club y de nuestros aficionados. Y la verdad que he visto el nuevo y ha quedado espectacular, os va a gustar a todos. Y bueno, eh, espero que gusten a todos, pero obviamente que queden todo muy tranquilo, que hemos respetado la historia del club. Uh -huh. eh, lo último que, que ha presentado el Real Valladolid ha sido ese carnet simpatizante hace unos días. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eh, cada vez aumenta eh, la base de datos del club. Hay muchos aficionados que realmente quieren eh, ayudar al club pero no pueden venir al estadio, no puede consumir productos eh, y de repente pues hemos creado una categoría donde el valle que está en Australia pues puede sí eh, entrar y, y ser un simpatizante y, y así nos ayuda a seguir creciendo uh -huh. es algo que creemos ser muy importante y, y y espero que nos entiendan de esta manera, ¿no? El que la verdad es que no puede porque está lejos y, y no puede ir al estadio y no puede comprar una camiseta, el que puede, pues que está lejos, sí, eh, entrar en este nuevo programa y que nos va a ayudar muchísimo. Hemos alcanzado más o menos la hora de duración. Vamos a dedicar este tramo final a las preguntas que han hecho los compañeros y los asistentes. Eh, las preguntas son anónimas. Eh, uy, uy, uy. Uy. Ha dicho que en Twitch sí se pronuncia sobre las polémicas, como las arbitrales. Eh, ¿Por qué sobre las del Cruzeiro sí se pronunció en otras redes sociales... Y sobre las del Real Valladolid. No, pero la verdad que no fue exactamente sobre los errores. Eh, cuando me pronuncié de crucero fue porque eh, en una competición como la Copa de Brasil, eh, que pagan premios altísimos y es una competición muy deseada por todas, hago una economía de 15 mil euros y no, lo, no tenga el sistema de VAR en un partido tan importante, ¿no? Esto fue lo que cometé. Luego los errores, suelo no comentar, aquí, aquí en Valladolid hay un pánico muy, muy gordo y una síndrome de, de persecución muy grande, ¿no? En cuanto hay un error, pues se imagina un complot general y, y bueno, exigen que yo pelee con todo el mundo. Eh, para, para discutir este tema. Los errores son aceptables, ¿eh? los errores son para todos. Eh, y si tú ves eh, estadísticas en general, los errores están para todos los equipos. Eh, eh, nos gustaría que fueran menos, obviamente, errores, pero poco a poco. Yo creo que con el VAR... Ya se va equivocando menos y dentro de nada surgirá alguna tecnología nueva para todavía ir mejorando y disminuyendo los errores arbitrales. Esta sí viene firmada desde nuestro compañero Ignacio Bailador. Eh, ¿Cree que llevarla contraria a la federación en algunos asuntos perjudica deportivamente al club? Eh, bueno. Sí, entiendo, por ejemplo, el Real Valladolid. Eh, nos consta que... En la Asamblea, eh, al respecto de la presencia, la, el, los parones internacionales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en Segunda División, el Real Valladolid, junto con otro club, ha sido el, el único que, que ha dicho que votaba en contra de que eso, de que, de, de que se jugase sin. De, de que no se parase la competición, ¿no? Por ejemplo, ¿puede esto llegar a perjudicar al Real Valladolid, este tipo de posturas contrarias a. Pero como sabéis, es, es votado esto, ¿no? Es. La democracia es así. Eh, nosotros tenemos internacionales, quizá otros equipos no tengan, entonces prefieren que sigan. Pero vamos a pelear para que desde la siguiente temporada ya sea que haya parones para, para la, la, la segunda también, porque es lo más justo. ¿no? Esperemos que no nos afecte en todo, en todo caso. Eh, ¿Para cuándo el Real Valladolid va a apostar por su Fundación Real Valladolid como mecanismo para acercarse a la ciudad, potenciar proyectos sociales, sostenibles, culturales y así también aproximarse a sus aficionados y socios? Sí, esto fue un deseo mío desde el principio, pero una vez que abrimos el, el cajón, pues nos encontramos con mil cosas. Hemos encontrado problemas muy gordos con la Fundación de Valladolid. Eh, y hemos estado los últimos tres años intentando de arreglar. Y finalmente ahora hemos resuelto. Eh, yo creo que a partir del próximo año ya vamos a seguir en esta línea de que la, la Fundación de Valladolid tiene que acercarse a su gente tiene que ayudar a los más necesitados. Tenemos que acercarnos de esta gente que nos eh, inscriben y que nos pide ayuda. ¿no? Este es un compromiso nuestro y lo vamos a hacer sí o sí, pero tenemos que arreglar los problemas que parece ser que ya están resueltos. Eh, me confirma Matt aquí que ya está arreglado el tema. Bueno, está arreglado. Vamos a tener que pagar, no? <laughs> alguna cosa mal hecha que ha estado eh, hecha por, por por el antiguo presidente carlos suárez pero que hemos a, hemos, hemos arreglado y, y a partir de ahora entendemos que la fundación va a seguir este camino eh, en qué medida va a afectar la construcción de la ciudad deportiva a los clubes de la provincia Pues no lo sé cómo pueden afectar a ellos. Yo creo que eh, todos los equipos, sea pequeño, mediano, grande, tienen que buscar un crecimiento dentro de sus posibilidades. Nosotros estamos buscando crecer eh, y es lo que vamos a hacer. Y luego, pues. Eh, los otros equipos que, que hagan lo mismo o, o que intenten, por lo menos. Eh, ¿Sería realista poder empezar eh, las obras de la Ciudad Deportiva este mismo verano? Eh, ¿Hay algún tipo de vinculación con lograr el ascenso o no lograrlo? No hay ningún, ninguna vinculación. Vamos a empezar, sí, en agosto estará fresquito ¿no? para empezar obras. Pero yo creo que yo, yo estoy muy optimista y aquí está eh, nuestro acá de Oscar que nos puede confirmar que si para agosto podemos empezar las obras, eh, eh, puede ser. Es, yo creo que sí, yo creo que estamos muy cerca de, de, de que, bueno, de nuestra parte el proyecto está hecho, está aprobado de, del ayuntamiento, está aprobado, está hecho también. Pero es verdad que no debería de ser tan lento. ¿no? La verdad que nuestro problema fue la velocidad, la velocidad de que los trámites públicos tienen que pasar para que se aprueben. Es bastante lento y creo que es justo no porque tiene que, como se trata de cosas públicas, tiene que dar posibilidad de otras personas de que se manifiesten y, y, y tenga posibilidad de, de de tener las mismas oportunidades. ¿no? Y vamos con la última para, para acabar fuerte. Eh, dijo que tenía todo su dinero invertido en el Real Valladolid y la semana siguiente se conoció su entrada en el Cruzeiro. ¿Cómo lo hizo? <laughs> si os cuento. Eh, bueno. <laughs> Es cierto que, que sí, hice una inversión muy grande con el Valladolid y, y, y ahora pues supongo que eh, otra muy grande con, con el Crucero. Es cierto que con una deuda de 150 millones no había mucha gente con este coraje de, 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 de comprar, entonces un poco mi coraje se ha hecho un poco como inversión, pero sí, ahí tengo, tengo, tengo tiempo de la inversión. Por lo tanto, sí, eh, he invertido ahora 10 millones de euros en el, en el crucero, eh, que son los 10 primeros millones, y luego pues tendré una obligación de inversión eh, en un total de otros... Eh, 50 millones de euros y que llegaría a un total de 450 millones de reales, esta fue la la, la oferta que hice lógicamente pues también eh, la oferta pues eh, la puedo pagar con lo que puedo generar en el club o sea, incrementos de ingresos eh, con el club se contabiliza también como inversión. Por lo tanto, ahora mismo estoy confiando mucho en mi trabajo, en el trabajo de mi equipo, para que hagamos ahí algo extraordinario y que podamos ahí eh, hacer un proyecto muy bonito con el Crucero, tal como lo estamos haciendo aquí con el Valladolid. Bueno, pues hemos finalizado. Gracias a todos por la asistencia, por supuesto a Ronaldo por aceptar la invitación y, como decía nuestro presidente Guillermo Velasco, que sirva, ¿no? Para ese acercamiento entre la prensa de Valladolid y, y Ronaldo Nazario. Gracias. Bueno, muchas gracias y quiero decir una última cosa y, y que quede bastante claro para todos aquí que sois la voz de la provincia en general. Eh, el día que venda el Valladolid Base para una persona que pueda aportar más que yo. Eh, no voy a vender el club solamente por sacarme mi, mi beneficio. Porque si fuera por esto, yo rechacé algunas ofertas eh, por el club que ya pagaban el doble de lo que, de lo que puse aquí. Por lo tanto, tenéis mi compromiso de que. Una vez que venda, estaré seguro de que va a ser lo mejor para el club y para la ciudad, ¿no? y que aporte más de lo que he aportado y de lo que puedo aportar. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por el desayuno, por la charla y hasta pronto. Gracias.